Bienvenidos al Magazine Ruta del Sol Sector 2. Acompáñenos en este recorrido por el proyecto vial más importante del país. Nuestro viaje de hoy inicia en Puerto Boyacá, en Boyacá. Después pasaremos por Sabana de Torres, en Santander. Y terminaremos en la transversal Río de Oro, Agua Clara, Gamarra. En este recorrido, la concesionaria Ruta del Sol les ofrece a los usuarios de la vía servicios de grúa, carro taller y ambulancias marcando la línea gratuita nacional 018-964-440 o al numeral 737 desde un teléfono Movistar. Acompáñenos a conocer algunos temas que serán de su interés. Justamente la intención inicial de estos espacios es lograr que la comunidad se sienta escuchada, que ellos sepan cuán importantes son para nosotros. Con esto se están integrando los sectores productivos, es decir, los que mueven la economía de acá del pueblo, del municipio, como son el sector de la ganadería, el de los equinos, los palmicultores, la salud, el comercio, los transportadores. Hay presencia de diferentes entidades relacionadas con el tema de la salud, como el Hospital de Sabana de Torres, el Centro de Convivencia Ciudadana, algunas entidades particulares de salud, como Comparta, Esposato. Este programa busca precisamente hacer un acercamiento directo con los vecinos del proyecto, llámense comunidades, administración municipal. En Puerto Boyacá, la pesca es una actividad artesanal que se realiza durante todo el año, como parte de la economía de subsistencia. En Puerto Boyacá se llevó a cabo la quinta mesa de trabajo con las comunidades de las veredas El Trique y Kilómetro 2 y medio. La actividad fue liderada por Consol. Consol y la concesionaria Ruta del Sol continúan con su compromiso de escuchar a las comunidades y resolver sus inquietudes con respecto a la ejecución de la Ruta del Sol Sector 2. La intención inicial, pues, de estos espacios es seguir fomentando estas situaciones, estos espacios de diálogo para que las comunidades se sientan escuchadas, que ellos comprendan, pues, cuán importantes son para nosotros el desarrollo de sus iniciativas productivas, el apoyo al comercio local que tanto la concesionaria como nuestro consorcio constructor quieren hacer con ellos. En esta quinta mesa de trabajo se trató el tema de los proyectos sociales productivos de las comunidades en el Trique y Kilómetro 2 y medio, que se llevarán a cabo a través del apoyo del programa Iniciativas. Se ha podido concretar los beneficiarios que se van a implementar en el Kilómetro 2 y medio, que son 13 nuevos beneficiarios, con el cual el programa Iniciativas realizará gestiones de visita para poder determinar qué proyectos productivos implementar atendiendo, pues, las necesidades de los beneficiarios de la comunidad. Con el Trique vamos a continuar el proceso de implementación con beneficiarios que están pendientes. Los líderes y la comunidad asistente resaltaron los acuerdos a los que se llegaron para lograr la creación de los proyectos productivos. Estamos hablando de propuestas de tipo económico y como quiera que no va a ser lo mismo el 2 y medio mañana cuando esté la variante, a pesar de que ya se consiguió en una de las mesas de trabajo que allí va a haber un intercambiador avalado por la Agencia Nacional de Infraestructura. Ya logramos firmar unos compromisos muy importantes para el Kilómetro 2 y medio, que fue el mantenimiento por 25 años de 3 kilómetros 100 metros. Yo creo que esa mesa de trabajo ha sido un éxito. En las siguientes mesas de trabajo se continuará la tarea de crear las unidades productivas de las veredas El Trique y Kilómetro 2 y medio de Puerto Boyacá. Dejamos el municipio de Puerto Boyacá para dirigirnos a Sabana de Torres, donde se adelanta la construcción de la vía y además se llevan a cabo jornadas culturales y sociales.
Importantes eventos artísticos, deportivos y culturales hicieron parte de la 11ª edición de las ferias y fiestas de los sectores productivos y la tercera exposición equina grado B del municipio de Sabana de Torres. Cabalgata infantil, el desfile de comparsas y actividades culturales se dio inicio a las ferias y fiestas del municipio de Sabana de Torres. Sabana es uno de los sitios mejor ubicados estratégicamente en el departamento, ¿sí? Y culturalmente lo que queremos es mostrar todos los sitios que tiene el municipio y algunas costumbres que de pronto se han perdido. Y pues aparte de eso, tenemos en este momento la concesión de la Ruta del Sol, que está haciendo el tramo de Sabana y que pues también genera bastante trabajo, y eso hace que también un poco el comercio se pueda mover. Es la mejor vitrina comercial y turística que tiene la zona, que tiene la región. Están todos cordialmente invitados. La mejor feria de la región. El tema de la subasta es algo que va a causar un impacto social y económico, comercial, muy positivo para la región. La construcción de la doble calzada permite que estos espacios festivos sean la oportunidad ideal para que los turistas visiten el municipio. Tenemos una posición geográfica muy privilegiada y quedamos cerca a todas partes, quedamos cerca a Bogotá, cerca a Medellín, cerca a Cúcuta, cerca a Bucaramanga, cerca a la costa. Y ahora con esta doble calzada, con esta tan importante construcción, tan magna obra que se está llevando a cabo, vamos a quedar aún más cerca para movilizar el comercio, para movilizar el ganado, para movilizar todas las riquezas que tenemos aquí. La Ruta del Sol es un proyecto que acorta distancias para que las personas que quieran venir en pues poco tiempo, con más seguridad, vengan y nos visiten. Y es que la idea es vincular todos los sectores a que se trabaje por el municipio, a que se mejore, porque con esto estamos promoviendo turismo, a su vez el comercio, y el pueblo se está dando a conocer ante el mundo. Promover la cultura y la tradición de las regiones es una forma de demostrarles a las comunidades la importancia que tiene para el proyecto Ruta del Sol Sector 2 el desarrollo del país. Cursol llevó a cabo la segunda mesa de trabajo con el Distrito de Adecuación de Tierras de Sabana de Torres, Aso Lebrija. En las instalaciones de Aso Lebrija se llevó a cabo la segunda mesa de trabajo con los usuarios del Distrito de Adecuación de Tierras de Sabana de Torres y Consol, un espacio de concertación y diálogo en donde se busca llegar a acuerdos sobre puntos importantes para este distrito. En este caso, Aso Lebrija, quienes son los representantes de un distrito de río que está ubicado en el municipio de Sabana de Torres, presenta algunas inquietudes principalmente frente a la movilidad de su maquinaria agrícola. Durante el desarrollo de la actividad se logró llegar a tres compromisos importantes. El primer compromiso está relacionado con las alcantarillas, con la limpieza de alcantarillas en jurisdicción de Aso Lebrija. El segundo compromiso es revisar el estado de las soluciones de movilidad peatonal contemplados para el distrito de riego. Y por último, frente a una solución de movilidad que se presentó en esta segunda mesa de trabajo para la maquinaria agrícola, los representantes de Aso Lebrija hicieron una contrapropuesta y la Agencia Nacional de Infraestructura va a estudiar la viabilidad técnica, ambiental y jurídica de esa contrapropuesta. Gracias a estas mesas de trabajo, la comunidad del área de influencia del proyecto y Consol llegan a acuerdos que permiten continuar la construcción de la doble calzada. Sin embargo, pues la comunidad presentó una contrapropuesta que es hacer como mínimo otros dos deprimidos y correr más hacia el centro el deprimido que van a colocar en el puente del río Lebrija. Además de buscar el desarrollo económico de la comunidad, trabajamos también en el desarrollo social. Nosotros aglutinamos 255 fincas, 10.000 hectáreas, ¿sí? Entonces, el trabajo nosotros también cumplimos con una función social y por eso estamos en esto, tratándole de buscar soluciones. Y aquí, bienvenidos todas las veces que quieran, aquí a estas instalaciones de Aso Lebrija. En las siguientes mesas de trabajo se seguirá escuchando a la comunidad y se avanzará en los compromisos adquiridos hasta el momento. Hacemos una pausa institucional, pero al regreso esperen,
Consol estuvo presente en la Feria de la Salud organizada en Sabana de Torres por la Gobernación de Santander. Y garantizar la estabilidad laboral de los integrantes de Consol que cuentan con restricciones médicas es un compromiso. Ya regresamos. Consol estuvo presente en la Feria de la Salud organizada por la Gobernación de Santander en Sabana de Torres. La concesionaria Ruta del Sol hizo parte de la primera jornada de salud que se llevó a cabo en el municipio de Sabana de Torres. Consol está participando de la Feria de la Salud de Sabana de Torres. A través de un stand con temas relacionados con la salud y seguridad en el trabajo, fundamentalmente. El evento que se llevó a cabo el 21 de agosto por parte de la Gobernación de Santander asistieron niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, quienes estaban interesados en conocer más acerca de su salud. En la Feria de la Movilidad hay presencia de diferentes entidades relacionadas con el tema de la salud, como el Hospital de Sabana de Torres, el Centro de Convivencia Ciudadana, algunas entidades particulares de salud como Comparta, Esposato, la Biblioteca Municipal, un Centro de Artes Plásticas y diferentes entidades que desde su perspectiva aportan al tema de la salud en el municipio. Me parece muy importante cuando a la comunidad se le invita y se integra todas las clases de entes que existen en el municipio, ¿sí? Y la única empresa que está participando y que está presentando pues un servicio en el cual la comunidad viene con esa expectativa es la empresa Consol, por la ruta Consol, ¿cierto? El stand de Consol estaba conformado por un médico y otros integrantes capacitados en temas de salud. Es una actividad en donde se está llevando a la comunidad los servicios de prevención, promoción de la salud y prevención de la enfermedad. De alguna manera proyectando, haciendo proyección social de nuestro trabajo en la región. Se está haciendo con la comunidad, con las personas, actividades como talla y peso, y con eso pues tomamos el índice de masa corporal. También estamos tomando glucometría, que es el examen de sangre para identificar diabetes en las personas. Es como necesario que se repita, ya que pues permite la integración de muchas personas del municipio y que se interesen un poco más por la salud personal y pues de cierta manera por la de los demás, por la de sus hijos. Consol participó con el fin de acercarse a la comunidad, brindarles asesoría médica y reforzar los lazos de amistad que hacen posible el avance de la obra. Dejamos el municipio de Sabana de Torres y seguimos nuestro viaje hacia el norte por la Ruta del Sol Sector 2. Pasamos por San Alberto, San Martín y llegamos a Huachica en el Cesar. Garantizar la estabilidad laboral de los integrantes de Consol con restricciones médicas es un compromiso que se cumple con programas como el Centro de Difusión Cultural. Hace dos años se creó el Centro de Difusión Cultural de Consol en Aguachica Cesar, una iniciativa que busca, entre otras cosas, que los integrantes que por razones médicas no pueden volver a la obra inviertan su tiempo libre en actividades culturales. Manejamos toda la parte cultural de la persona como tal o del integrante para hacer de él un espacio de motivación, recreación y a su vez un estado de superación para su vida. Diversos programas que promueven la cultura, la creatividad y la estabilidad de los integrantes se desarrollan desde este centro. El centro de difusión tenemos aproximadamente 9 programas. Uno son manos creativas, una semilla con Consol, letras para volar, construyendo con tus manos, lectura programada, capacitaciones, la huerta como tal, diseño y zonas verdes y la otra que es la parte reforestal, que es lo que estamos manejando ahorita. Maritza Quiñones es auxiliar de tráfico. Ella hace parte del centro hace un año y fue allí donde encontró su habilidad para crear manualidades. Es algo que mi tiempo de trabajo que hacía en la vía lo paso haciendo estas manualidades. Son muy bonitas y el cual uno puede
aprender, no solamente que porque uno tiene una lección no puede ponerse botas, como en el caso mío, pues hay cosas que hacer y uno aprende. Ahora Maritza tiene un sueño, gracias a las labores desarrolladas en el centro y a las habilidades descubiertas y potenciadas. Montar mi propia microempresa de manualidades. Pues hoy en día pues soy estilista también y también destaco eso en mi casa. Y lo que desarrollo acá también lo hago en mi casa y tengo también mi taller, porque es un taller y me siento contenta, feliz, porque me siento útil. Es una manera de vivir prácticamente un rol. Esto nos da de enseñanza una manera psicológicamente de cómo sobrellevar la vida. Sin esto, si nosotros no tuviéramos estos elementos, nosotros prácticamente daríamos, por ejemplo, para arriba y para abajo. Fortalecer el arte y la cultura en cada uno de los integrantes de CONSOL es el principal objetivo del Centro de Difusión Cultural, que próximamente estará realizando la segunda Feria de Manualidades. Hacemos una pausa institucional, pero al regreso esperen. En la transversal Río de Oro, Agua Clara, Gamarra, se realiza el traslado de las imágenes religiosas y CONSOL continúa capacitando a los veedores ciudadanos para que hagan control social a la construcción del proyecto vial. Ya regresamos. En la transversal Río de Oro, Agua Clara, Gamarra, la seguridad de los usuarios es importante. Por eso se cumple con el traslado de las imágenes religiosas que se encuentran ubicadas en el corredor vial. Un proceso con su respectivo protocolo se desarrolla para garantizar el debido traslado de las imágenes religiosas que se encuentran ubicadas en la transversal Río de Oro, Agua Clara, Gamarra. Se iniciará un proceso de traslado de las imágenes religiosas e infraestructuras religiosas que están en todo el costado de la transversal Río de Oro, Agua Clara, Gamarra. Para nosotros es un compromiso hacer el traslado de estas imágenes, ya que en la vía no deben existir objetos contundentes. Entonces, actualmente iniciamos ese proceso de traslado. Asimismo, nos cuenta qué deben hacer los propietarios de las imágenes y o esculturas religiosas localizadas en el corredor vial. Nuestro punto de partida es hacer un inventario sobre las imágenes religiosas que al día de hoy existen en la vía. Posteriormente a esto, entonces, apoyados en el equipo de comunicaciones, se emiten pues los comunicados de prensa, las cuñas radiales para informarle a toda la comunidad de que se va a llevar a cabo el proceso de retirar las imágenes del corredor vial. Para finalizar este proceso, en el cementerio central de Río de Oro Cesar se instalará ya una placa conmemorativa en honor a todas pues las imágenes religiosas que estaban en el corredor vial. En caso de que los propietarios de las imágenes religiosas no puedan acercarse a los centros de atención a la comunidad, pueden comunicarse de manera telefónica llamando al 321-253-4967 en Aguachica, al 321-938-4152 en Gamarra y al 321-249-1841 en el municipio de Río de Oro, para realizar de forma conjunta el procedimiento de traslado de estas imágenes. La concesionaria y el consorcio constructor Ruta del Sol Sector 2, en desarrollo del Plan Social Básico, se interesan por la capacitación de los veedores ciudadanos, líderes de las veredas y centros poblados ubicados a lo largo del proyecto vial. Una veeduría ciudadana es un mecanismo de participación social a través del cual las personas y las diferentes organizaciones comunitarias vigilan el cumplimiento de obligaciones, compromisos, competencias y funciones de las entidades públicas. Este programa busca precisamente hacer un acercamiento directo con los vecinos del proyecto, llámese comunidades, administración municipal, líderes comunitarios.
Ofrecer las herramientas necesarias para poder ejercer un efectivo control social desde su condición de veeduría, así como formar y fortalecer los conocimientos de los líderes sociales, son los propósitos de las capacitaciones a los veedores que realizan Consol y la concesionaria Ruta del Sol. Los veedores, como su nombre lo dice, pues tienen la función de hacer seguimiento a aquellas actividades relacionadas con la Ruta del Sol. Nosotros como Consol tenemos la obligación de, desde su conformación, hacer el seguimiento para que ellos conozcan el alcance, cuál es su papel en ese seguimiento, hasta dónde llegan sus responsabilidades, cuáles son los derechos de las veedurías. Temas como la etapa precontractual, los tipos de contratación, liderazgo, mecanismos de participación y procesos de carácter ambiental, entre otros, han sido algunos de los temas de las capacitaciones a los líderes y veedores del proyecto. Cada año lo que hace Ruta del Sol es buscar unas temáticas particulares donde se identifican algunas temáticas importantes que deben ser reforzadas o fortalecidas para las veedurías. Los veedores ciudadanos capacitados resaltan la importancia de esta formación, tanto para ellos como para sus comunidades. La capacitación es fundamental, bienvenidas todas. Involucremos a las comunidades, especialmente las adyacentes al proyecto, para que ellos tengan claro qué es lo que se va a hacer para sacar el mejor provecho de esta obra en beneficio de las comunidades. Actualmente, en el tramo norte se cuenta con 5 veedurías conformadas a las cuales cada año se les hace seguimiento con el fin de atender y resolver de manera directa las inquietudes relacionadas con la construcción de la doble calzada. Si desean conocer más información acerca del proyecto vial Ruta del Sol Sector 2, contáctenos a través de nuestras redes sociales, en Twitter, @CRutaDelSol, en Instagram, concesionaria Ruta del Sol, o ingresen a nuestra página web www.rutadelsol.com.co o descarguen nuestra aplicación móvil disponible para iOS, Android o Windows Mobile. Soy Diego Alvarado y los espero dentro de 15 días para seguir conociendo los avances de obra, los programas del Plan Social Básico y las historias de las personas que viven y transitan en estos 610 kilómetros de beneficios y oportunidades. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.